Siguiendo el mandato de Cristo que nos pide amarnos unos a otros y en su súplica al Padre dice que todos sean uno, es un deber de cada cristiano, de cada hijo de Dios trabajar por la unidad, no solo en nuestra iglesia católica, una iglesia una, santa, católica y apostólica, sino la unidad también en tantos hermanos que se han separado. Y es unidad en la oración, unidad también conociéndonos, formándonos, unidad sirviendo en la caridad. Esta práctica de orar por los cristianos empezó en los mediados de 1945. A un sacerdote anglicano se le ocurrió que sería bueno separar una semana durante el año para que pudiéramos tener un acercamiento más como cristianos y orar juntos. Porque tenemos que tener en cuenta que es un mandato de Dios. El Señor siempre, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Él dice que la justicia es el camino recto que nos conduce a realizar nuestras acciones en nombre de Cristo como lo hizo Él. Actitudes del creyente católico frente a la unidad de los cristianos. Primero, asumir el reto de Jesús de orar por la unidad, de que todos seamos uno como Él es uno con el Padre. Segundo, modificar nuestro lenguaje para respetarnos los unos a los otros. Es lo que Dios quiere, que nos respetemos y nos amemos. Tercero, ser capaces incluso de trabajar en conjunto con otros por el bien de la humanidad.